Lo que nosotros tenemos por demostrado durante todos estos años son los costos sociales y humanos que la corrupción ha tenido. El dinero que se va en el bolsillo de los corruptos es el dinero que no se destina a las viviendas para los más pobres. Esa gente que sigue esperando una respuesta por muchos de los que saquearon la Argentina durante estos años. Cuando nosotros contamos todas las víctimas que ha tenido, y cuando hablamos de víctimas hablamos también de vidas humanas, y por eso hablé de la tragedia de Once, hablé de los inundados de la ciudad de La Plata, de la cantidad de gente que muere en las rutas, esos son los costos humanos. La lucha contra la corrupción no es una cuestión meramente moral, fundamentalmente es social. El libro lo que hace es una descripción de lo que nosotros consideramos un modelo de negocios instaurado durante todos estos años. La investigación sobre los delitos que se cometieron corre por cuenta de la justicia. Cuando a mí me preguntan si eso es suficiente, no, no lo es. Ni siquiera una justicia que funcione eficazmente nos resuelve el problema de la corrupción. Necesitamos un gran pacto de todos los sectores, no solo políticos, sociales, empresariales sobre todo, para terminar con esto y construir un círculo virtuoso, porque la corrupción también tiene un efecto negativo, no es neutro cuando tratamos de conseguir inversiones para generar empleo. Y hoy la expresión de la diversidad de género que hay aquí, de representaciones sociales, no solamente políticas, habla de la esperanza de construir una Argentina diferente. No hay que mezclar esto con lo electoral.